cuentas conmigo, aunque no te la presión te suba. ¿De qué vale que estés con él si siempre vives en duda? Si cuando te beso en el cuello me empiezas a sudar. Así que decime de ya, vamos ya. ¿Cuánto? 163 euros. ¿No sabes si encontró el encendedor, la muchacha? No. Lo espero y ahorita... No hay. ¿No se quieren ir? Está, pero si no es así. Regalo esta para que haga juego con tu uniforme. ¿Dónde compraste el Bobby Cam? ¿Te lo dio la empresa? La camarita. Dile a tu mamá que te lo cosa por dentro. Mira, ahí te lo pueden arrebatar fácilmente. Pero si te lo cosen por dentro en una bolsita o alguien que sea costurera, como por ejemplo yo la cámara, mira. Yo cuando vendo, ando grabando porque a veces te asaltan. ¿Sí me entiendes? Entonces ahí si te la ven, te la van a arrancar. Mejor pídele a tu mamá una costurera que te la cosa una bolsita por dentro
le haces un hoyo, como es de esos de plástico, ese material, así se acomoda bien padre. ¿Mande? Pues está bien. ¿Sí? ¿No sabes dónde la compraron? Ah, sí, los dejo. No, pero sí están pues prácticas. ¿Sí? ¿Esa sí? Buenas tardes. Dame una docena. Tengo la de 40 que me terminó. Tengo esta de 30 y esta de 45. ¿Pero qué diferencia tiene o qué? Este es más pequeño y viene más macizo porque fue el que me quedó de ayer. ¿Sí? Y este me lo trajeron hoy a las 12 del día. Sí. ¿45? 45, pero si te fijas, es puro grande. Está bien, dame una docena de este. ¿Sí? ¿Vende lotes? No, pero el otro día mi mamá me dijo que tenía ganas. Porque si vende, llevamos también a domicilio con muchas. Mira, ese que metiste de abajo, a ver, ese, no, este. ¿Este? No, este. ¿Este? Este, quítamelo. Ponme de los de aquí de arriba. Ah, este es de ahí. Sí, está bien. ¿No traerán los 5 de casualidad para darle 60? Gracias. Que le vaya bien, que tenga buen día. Sí. Que te vaya bien.
activando hasta que se quede. Ahora es domingo 7 de junio del año 2020 y son ahorita las 18 horas con 6 minutos. Ya vieron, empecé a grabar ahí en la tienda de Aurrera, Bodega Aurrera, cuando debí haber grabado antes de entrar. ¿Por qué? Porque los mismos civiles del cartel La Plaza al rato me difaman ya cuando me fui. Ay, ese muchacho agarró algo de allá atrás, se lo echó en la bolsa de pantalón, ¿sí me entiendes? Bueno, son errores que a veces uno está, se les van. Y otro aquí donde está la de los elotes, tienen el letrero a 40, lo tienen en 45, por 5 pesos no vamos a pelear, pero nada más para que vean cómo son de rateros estos del cartel La Plaza, ¿no? Porque esa chava lo es, son familias acarreadas aquí, paracaidistas. Le pido una docena y empieza a agarrar elotes y de pronto agarra uno de abajo. Ahí es donde se deben de cuidar, por eso le dije, quítame ese elote de ahí y dame uno de los de aquí arriba. ¿Por qué? Porque ese de abajo probablemente lo remojaron en pura agua de excremento de algún pinche humano, bueno, no pinche humano, sino alguien enfermo. Y luego lo lavan bien lavaditos y luego llegas, tú te lo tragas y te pega un pinche enfermedad. Tienen que estar, cuando enfrente del cartel La Plaza o cualquier mafia de este puto mundo, fíjense bien en eso, que de dónde les agarran la carne, porque si agarran carne de abajo, ya la tenían preparada, es carne que se echó a perder, o que de un animal muerto que encontraron en la calle y le hicieron carnitas, taquitos, de barbacoa, de asadas, de, no sé, de lo que sea. Y luego la sazonan y luego te la tragas y te pega un pinche cursoronón. Por eso le dije, no, ¿sabes qué? Dame ese lote por otro. Para que no se las vayan a aplicar. Que no lo chamaquen. Vamos a ver si podemos cambiar para acá estas caretas. Porque están pesaditos los elotes, ¿eh? Están pesaditos los elotes. A 30 la careta. A ver si no, hay otra careta acá. Vamos a ver si podemos, a ver si cambiaran aquí los elotes, porque, bueno, aquí por lo pronto ya se rompió la bolsa, ¿no?
Traigo fuerza en este brazo izquierdo. Buenas tardes. Thank you.
¿Cuántos los pollos, señora? El pollo en celo le sale 130, la mitad 70. ¿Y ya está este o todavía no? No, pero serían unos de esos, les falta todavía. ¿Ah, sí? Media hora. ¿A todos? Sí, ¿sí? Apenas. No sé. Sí, a todos les falta eso. Bueno, gracias. Ándale, que le vaya bien. Nuevo pollito. Debajo de la cama diciendo a ver al cajero se va a bajar este paquete de base, pero si tiene ¿Sí vieron qué pasa cuando el cartel de la plaza te difama aquí con todos los que tienen negocios? Simplemente la señora no me quiso vender el pollo. Y la verdad es que no es que pierda. Ah, ya perdió, no vendió. Los pollos de tomo se le van a vender. Ella sabe, tiene calculado los tiempos, hasta qué hora, ya no sé, ahora sí ya. Puso esos cuatro desde que los puso. Dos ya los tenía acá apartados, que eran los que ya estaban. Y otros dos todavía estaba cociendo. Entonces simplemente no me los vendió porque como el cartel la plaza te difama,
que les dice, cuando venga este no le vendas. Y aquí como los agarré con los calzones en la mano, o los agarré con los calzones abajo, pues ahora sí que lo único que pude decir, no, todavía no están. Porque si hayan sabido que iba yo a venir a comprar, ya hayan tenido unos pollos que hayan estado pudridos y los hayan asado para vendérmelos. Pero bueno, ojalá que les hagan daño, culeros. Y que se ahoguen con un huevo. ¿Tiene el seguro puesto? ¿Lo has comido o qué? ¿Lo has comido? Se vendieron 300. ¿Cómo? Se vendieron 300, 150 para ti. 150 para mí. ¿Pero qué son 100? Ya te di el saldo. ¿Tú lo cuentas ese o qué? No, pues no lo estaba contando. Ah, pues cuéntalo. No, pues voy a hacer la carne asada. Ay, pero vas a prender ahí la... ¿Y eso qué, mamá? Para eso la compramos. ¿Eh? Para eso la compramos. Sí, pero lo vas a hacer allá, lo vas a prender y, o así, como no, allá. A ver, ¿qué? Guacamole.
para que se vaya. Las volvemos a meter. Mantengan una distancia social aceptable en los espacios públicos. Además, mamá, nomás hace un rato. Sí, porque flotan. Un cartón. Sí, está más. Sí.
añadiendo un poquito de aceite quemado. ¿Alcohol, no? No, aceite. Para atarlos, mi mamá. ¿Eh? Ahí en la mochila traigo unos elotes y cógelos para atarlos. ¿Los aventamos con tu hoja? Sí, sí, para que se queden bien atados. Porque si no se queman. ¿Dónde dejaste la manguera? Ah. Thank you.
¿Tenemos papel aluminio, mamá? Sí. Sácalo, yo vi unas papas en el refri, ¿no? Envuélvelas. No hay. ¿Ya se acabaron? Sí. Pero ya con eso que tenemos, recién la mole y que es lo que hice. Sí.